Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper bien. ¿Y quién lo diría que estos días de diciembre están pasando súper, pero súper rápido? Y si aún no me conoces, soy Diana Rodríguez y subo videos a este canal o los martes o los viernes, pero por el mes de diciembre estoy subiendo videos todos los días hasta el día de Navidad. Así que te invito a mirar los videos anteriores con ideas y recetas que sé que te van a encantar. Para el día de hoy te traigo un video muy especial y diferente. Se trata de una colaboración con mis amigas de Soy Mamá Latina. Así que todos los links a sus videos los encontrarás en la caja de la descripción. Así que te invito a que pases por sus propuestas, las veas y las disfrutes. Y mi propuesta para este colaborativo se trata de un centro de mesa elegante y muy moderno. Así que comencemos con el video. Y para hacer este centro de mesa voy a estar reutilizando una vasija que ya habíamos hecho en el canal con espejos. Así que si quieres aprender a realizarla te la voy a dejar en la caja de la descripción. Lo que voy a hacer es retirarle la decoración anterior y para esta oportunidad voy a estar decorándola con ramas, ya que mi árbol principal está lleno de ellas. Las ramas siempre le dan un toque moderno a las decoraciones, en especial a los árboles y a los centros de mesa. Y ya tenía ganas de traer la decoración de mi árbol a la mesa. Entonces, como mi vasija es larga, lo que voy a hacer es hacerle una división. Y voy a decorar cada lado, el lado izquierdo y el lado derecho, de la misma manera. También me voy a estar ayudando de los pinos. Los pinos son geniales porque le dan ese toque característico de la Navidad. También voy a estar utilizando la Nochebuena. Esta no debe faltar en ningún centro de mesa. Hasta ahora me gusta cómo está quedando y como siento que se ve como un bosque, es genial si le podemos agregar algún tipo de decoración como los becerros. Y también no debe faltar ni las velas ni la estrella. Las velas en este caso son blancas con la luz amarilla para que le den ese toque de calidez. Ya estaría listo entonces nuestro centro de mesa para colocarlo en el comedor. Lo que haremos es limpiarlo muy bien y este limpiador es sin tóxicos. Si quieres aprender a realizarlo, también te voy a dejar el enlace en la caja de la descripción para que tu casa esté limpia sin tóxicos. También voy a colocar un camino de mesa que vaya de acuerdo con la decoración. ¿Vieron qué fácil y sencillo? Prácticamente podemos trasladar la decoración de nuestro árbol a nuestra mesa. Así que podemos adaptarla a los colores que tú tengas en casa y darle ese toque personalizado. Como te dije, lo que quería era reutilizar ya el centro de mesa que había hecho en verano y no tenía dónde guardarlo. Lo mejor que pude hacer era adaptarlo para el centro de mesa de Navidad. Y así no tenemos que estar comprando vasijas o jarrones o decoraciones porque las podemos estar acomodando dependiendo de la temporada del año. Te recuerdo también que te voy a dejar el enlace de todas mis amigas las que están participando en este colaborativo para que pases a sus canales y visites sus videos. Te recuerdo también que tengo un grupo en Facebook para que te unas, allá te espero. También te voy a dejar todas mis redes sociales en la caja de la descripción para que sigamos en contacto. Y también te voy a dejar ideas, manualidades y temas navideños. Así que no siendo más, te veo en el próximo vlog más. ¡Chao!